Lo que me gusta de todo esto es que las conversaciones empiezan antes de que usted nos vea ahí al aire, familia. Buenas noches, tengan todos y todas. Que usted esté bien acomodadito o acomodadita en su casa, en su sofá, en su cama, en donde sea. Que estén ready para disfrutar de otra conversación. En esta ocasión, tengo que decir que yo estaba loca. Personalmente le escribí por inbox a su Instagram porque yo lo quería tener aquí y ya llegó el día. Kiko Blade. Y eh. Yo estaba con por estar aquí. Yo decía, pues, pero ver, por no me han invitado. Yo ahí digo, oh, cuando me, he me llamaran. Pues estás aquí, estás aquí. Kiko Blade, nombre artístico. Sí, Kiko Blade. Pero yo me llamo Ramón Blade Núñez Valcarcen. Eh, mi nombre artístico es Kiko Blade porque yo cogí mi apodo y cogí mi segundo nombre y lo junté. Porque papi eh, es famoso, eh, papi es músico, papi es merenguero. <laughs> Y me puso Blade por Ruben Blade. Ruben Blade no es merenguero, pero papi ahora es merenguero. O sea, yo no entiendo. Esa es mi vida. Pero papi me puso Blade gracias a Ruben Blade. Y entonces yo dije artísticamente, ¿cómo me llamo? ¿Kiko Núñez? No, porque tengo mamá. So sería Kiko Núñez Valcarcel. Eso está bien largo. Pues ¿cómo me llamo? Pues Kiko. Ahí está muy pelado. Kiko Blade. ¡Pum! Ya, nos fuimos. Y ya. Fuimos. Kiko Blade. Kiko Blade, comediante. Así te definís. ¿Cómo te defines? Actor, ¿cómo te defines? Comediante. 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 Segunda rama actor porque hago ciertas cosas que son creíbles, la gente las cree, las hago mías y la como meto me meto yo en ese mundo de ese personaje, pero soy soy comediante. Ese es el, sí. el, el, el foco poco de atención sí. o la especialidad. Sí, que la gente ¿verdad? se ría, sí. Me, y lo logras. Sí. Lo logras. Estábamos hablando fuera del aire que yo no soy una persona, tan, aunque no parezca, pero que me haga reír así de llorar no es tan fácil. Y este caballero oh, lo ha logrado. Y quiero que sepan que su papá ha sido eh, pues, inspiración de alguno de sus stand -ups. Así que usted tiene que ir a verlo. Sí. Kiko, vamos a comenzar con las tres preguntas que siempre hago al inicio yes. de este programa. Haciéndole honor al nombre Medios Sociales. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estás con el uso y el manejo de las redes sociales? Pues mira. Estoy dándole vida a mis redes sociales, reconozco que es el medio para uno, ahora mismo, para uno publicarse y que la gente sepa qué tú estás haciendo. Pero como yo soy teatrero, mi foco está en el teatro. Pero re reconociendo esto, pues como yo mantengo todas las redes sociales corriendo a la vez, dándole vida, dándole ese, ese timing diario a cada una de ellas, me cojo mis, mis recesos en los weekends, para mí. Pero cómo yo le doy vida a estas redes sociales para que la gente diga, ah, mira, no está acá, está haciendo esto, me gusta, ah, va al teatro, va a estar el día para allá, pues lo, me lo llevo para allá. Y es como yo mantengo eso, es como son como tres caballos a la misma vez. Sí. Como los corro, pero hasta ahora me ha salido bien. Y, y, y requiere mucho tiempo, demanda muchísimo Sash. tiempo. Y qué bien que dice lo de los fines de semana, porque yo también. <laughs> yo soy bien, yo publico de lunes sí. a viernes, sábado y domingo trato de... Una cosita. No sé qué otro, pero trato sí. de estar más en, en, en mi hija, en mi familia, claro. en, en el descanso. Sí. En... Yo en mi mente, no, no pensar en que tengo que hacer algo en la próxima hora, en la próxima hora. horas, eh, pues no. No, es eh, que a veces uno está compartiendo y uno no quiere estar... Sí, sí. O sea, a veces uno se cansa sí. también de, de eso. Si lo hago los weekends es porque estoy en un lugar local y como me gusta apoyar lo local, pues como que naturalmente, mira, estoy comiendo acá, qué sé yo, se come rico, papá, nos fuimos. Exacto, Pero no sencillita. Es, exacto, y sigo por ahí para abajo, por para el cine. Whatever. ¿Eres más creador de contenido o consumidor de contenido en los medios sociales? Consumidor, soy consumidor. Eh, porque yo sigo muchos artistas. Más locales que internacionales, sigo mucho internacionales, pero me gusta eh, seguir los artistas de aquí para saber qué está pasando, para saber cómo están hablando, qué están haciendo, eh, para, lo, para lo que yo haga, independientemente de lo que hagan, si se está haciendo lo mismo en otro lado, yo estoy haciendo esto porque me salió de mi cabeza hacerlo, so, ¿cómo lo hago? ¿Cómo la, ¿Qué es lo que la gente está consumiendo afuera para que yo so, no sobresalir, sino distinguirme de esto que está pasando alrededor? Qué bien. Que me gusta cuando dices que sigues mucho a, obviamente lo que está pasando en tu mercado, uh -huh, uh -huh. Eh, porque la próxima pregunta que hago es ¿a quién sigues tú en las redes sociales, pero porque te gusta el trabajo, porque te inspira, porque es un role model? Uh -huh. ¿A quién tú sigues? Diatre. Ya eh, sea de aquí o de afuera, no uh -huh. tiene que ser de aquí necesariamente. Sigo, sigo a la mayoría de la gente de aquí, de Puerto Rico, para saber cómo es la cosa, eh, cómo está la cosa. Pero al role o así como. O, o alguien que te o sea, que tú digas, este, el trabajo de este tipo me gusta, o me gusta, o de, de esta muchacha, o me gustaría llegar a hacer esto que esta persona logró. Ajá. Eh, fíjate, sigo Sarah Night Live, sigo a Ellen DeGeneres. Ay, me la amo. Sigo a Ellen porque es que es una genia. Entonces, como simplemente se sienta ahí y a través de toda esa personalidad y a través de todas sus oportunidades ayuda a la gente. A mí me encantaría que un día una marca me diga, mira, te vamos a usar para que le regales esto a fulano. Ay, de mí. Nos llaman a los dos, yo también quiero estar ahí. Entiende, es para regalar, para sí. ver a la gente guay, y hacer guay, sí. y nos vamos. entiendes ya está así. Pero me, eso me gusta mucho de, de Ellen. Qué bien. Que utiliza su puesto para. U utiliza el poder de alcance y convocatoria sí, que tiene para hacer tiene. bien. Exacto. Y hacer reír. Exacto. Las dos cosas las hace magistralmente. Exacto. Qué bien. Cosas así. Y, pues, eh, Bionce. La sigo. Lo porque. sé. Ay, es que yo te, tienen que ver el show de este hombre, porque ahí usted también se da cuenta de que él es fan. Sí, sigo a Beyoncé para saber cómo yo voy a hacer mi próximo opening, porque Beyoncé es como que, guay, ¿qué es esto? Y quiero que la gente haga eso en el teatro, ¿qué es esto? Y lo hacemos. Sí. Gracias. Lo hacemos, lo hacemos. Tercera pregunta que hacemos siempre al inicio de este show es... Usted sabe que esto es parte de la rutina. Eh, te has googleado? No. Nunca te has no. googleado. No te oh, ha dado curiosidad. Una vez lo hice, fue hace tiempo y fue para buscar una foto a ver si yo, si alguien me había tagueado o algo así y no la encontré. Pero recuerdo que hice, ok, déjame ver si esa foto está. Pan, yo, ay, Dios mío, muchas <laughs> veces salgo, uy, me salí, no la encontré, me salí. Pero mm. no me googleo todavía. No te has googleado no. bien. Pues eh, Kiko Blade. <laughs> te cuento que nosotros lo hemos hecho oh porque God. como parte de las asignación salen? de búsqueda de información no. en la internet en, la, en los medios sociales ¿Qué, qué ¡a rayo! Yeah. Yeah, rayo! Oh my God. Espérate. ahí está ahí está un poquito verdad de lo que sale por lo menos en imágenes que es lo chévere sí sí porque a veces las imágenes ¡a rayo! dicen mucho más oh my qué, God. ¿Qué estás viendo de qué te ríes de, el ¿De qué te ríes el problemón ¿Tuviste un problema Sí, ese que está allá abajo ahí. A la izquierda, en el segundo, se fue el, el, como que mi, mi introducción al mundo cibernético de las redes sociales. Como que, mira, yo causo problemas también. <laughs> Acá, ¿tuviste un chismecito? Un chismecito. Sí, ¿Está eh, ¿todo, todo bien? ¿Podemos sí, tener un resumen? Sí, un chismecito que pues, no tuve el discernimiento suficiente ni la malicia para, para meter a alguien problemas. Ajá. Entonces, yo soy asado, pero entonces alguien <laughs> te dijo, mira, Fulana está con Kiko haciendo esto haciendo nada, nada malo, pero lo sacaron de contexto y pues fue como un meollo. Y, pero se habló, está todo bien, está todo súper, porque no es con malicia, la gente lo sabe. Pero como lo sacaron de contexto, porque le encanta el drama, le encanta el bochinche, pues pasó <laughs> un problemita que se habló y pues ya... Ay, y ya it. resolvieron. Ya resolvimos. Ay Dios. Eh, Castro allá arriba, que sí, tuve el honor de hacerle un stand up, eh, a él, él estaba. Y para él también, porque era una recaudación de fondos para, para con el momento que estaba malito. Eso fue en el Teatro Choricastro, que lleva su nombre también. Salgo por ahí con Chente. Sí. Eh, Ustedes tienen un corillito bien chévere, un grupito, la de, de, de panas, de amigos, sí. que, que me gusta porque se ayudan mucho, o sea, se colaboran mucho. Sí. Y como no sé si estoy en lo correcto, pero entiendo que salieron como que todos más o menos a la vez, o como que... Más o menos, el gap donde yo estoy, eh, nosotros empezamos a coger talleres con la Lipid, Liga de Improvisación Puertorriqueña Teatral. Este, esto fue para el 2009, yo empecé. 2010 que estoy Intermedio, ahí entra Chenta el básico, Chenta, Vicente y Drash, que ahora están en su gira en Estados Unidos. Este, y después, pues más o menos, luego que terminamos, yo empecé a hacer un grupo de improvisación porque nos gustó la cosa y nos sentíamos libres. Como que este arte que brutal ¿eh? No había como que una no había una, como una ambición mayor de, de fama o algo así. Pero como que... Y, y, y tú te das cuenta de eso después, no en el momento. Tú sabes, tú te das cuenta de esto porque después tú dices, espérate, yo me disfruté todo esto, uh -huh. pero todo esto fue, no quiero decir malo, pero fue bien guerra, o sea, fue bien o sea, en este negocio, en aquel, en esta barra que nadie nos hace caso, en a, vamos para allá, o ¿sabes? fue tan, fue tan, fue, fue, retante. fue retante, fue bastante rudo, por decirlo así, eh, porque no tenemos la experiencia, estábamos empezando, empezando en pañales en el 2009, como haciendo comedia, y, esto, y después viene Chente, hago un grupo de, de impresión con Chente, estoy en dos grupos a la vez. Eh, luego viene Teatro Breve, me invita a una función con ellos. Y es como, pues espérate, estos se, se están abriendo puertas. Me llaman por una audición porque me vieron acá y me vieron acá. Pues vamos a hacer esta audición para este anuncio. Me cogieron y así empezó la bolita de nieve. Qué bueno. Hasta que en el 2013 me audicionan en mi, en mi canal de televisión. ¿Se puede decir la sigla? Sí. o el nombre, sí guapa, sí, eso es lo bueno de estar aquí, sí, eso es lo que amo estar aquí, es, es, que, sí. es que esto es lo que es, sí, que la colaboración, decir, claro. gente, la colaboración es, eh, yo sí. creo que es el, eh, eh, nuestro nuestros brazos eh, y nuestros abrazos se pueden mantener más apretados, sí, si sí, está la colaboración, que eso es lo que, yo soy fiel creyente de la colaboración, yo también, y, y ustedes y, lo demuestran, por eso te digo, porque ustedes trabajan mucho juntos, exacto, exacto, para mí no hay, hay marcas, pero, entiendes, por sí. eso también me quedo mucho con el teatro. El teatro para mí es la plataforma de unir y de, de comunicar. ¿Quién cualquier es ese? Cosa. Oh my God! ¿Qué <laughs> <laughs> es esto? ¿Quién es Yo ese? Dios mío. Te advierto que nuestra conversación <laughs> se nutre de las publicaciones, oh de la God. información que está en la internet. ¿Qué es eh, esto? Veo eh. ahí. Y eso, quiero que sepas que esto lo subiste tú solito. ¿Sí? <laughs> Mira, esto fue, eh, mis tres esposas, como yo les digo, estudiamos juntos desde, la, desde el séptimo grado, todavía somos amigos, Alin Shakira y yo Andra, desde el séptimo grado hasta grado 12 y en la universidad nos fuimos, las dos que están de pie conmigo, Shakira se fue para otro lado, para estudiar, pero seguimos, la amistad sigue igual, eh, esta fue una foto en el 2005 para mi clase de graduanda, eh, allá en, Río, en Luquillo, pero la foto fue en Río Grande y wow, ahí hay como 50 libras menos. <laughs> Este y es como es como un, un grupo de merengue realmente. O sea es como un grupo de merengue la foto. La foto, o sea yo vengo a ver esto ahora es como o Saché con Wilfrido Valga algo así. <laughs> <laughs> como una fusión ahí. Boom. Pero el motivo de la foto amistad vamos a tomar unas fotos vamos a grabar. <laughs> y damn. Oh my God mira esto qué cambio qué horrible. Entonces. <laughs> No, no, ¿Qué está, es mira, esto? No ¿sabes lo que pasa, aquí, Kiko? Que es que yo creo que todo, o sea, tú eres un paquete completo. Oh my God. <laughs> Cuéntame no, un poco, no. porque de esas amigas, ¿estaban en la foto anterior? Esas, sí, las tres. Esas esa mismas son las que están en medio de triñita, es la del piso, y así mismo estaban las dos de pie: la de la izquierda en la izquierda y la derecha en la derecha. Qué bueno que esa camisa no me la puse hoy porque me la voy a poner hoy. Qué bueno. <risa> <risa> y dije, vamos con los violetitas, pocho, ya si no, <laughs> era. <risa> si no, no importa, no importa. Yo le digo a la gente que yo me compro la ropa para usarla. Así que <laughs> me la va a ver más matrimonio, claro que para que, que, sí. que sepa. <laughs> Qué bien, entonces aquí es que Chévere, eh, mantienes esos lazos, pero es una persona de muchos vínculos, sí, por lo que me sí. estás hablando anteriormente sí, también. Sí, que, eh, tengo un grupo de muchachos de la escuela de 12, nosotros de séptimo, un par de gente que estuvieron conmigo en el la elemental, eh, diatre, eh, los primos. ¿tú, entonces, siempre, ¿Tú siempre supiste lo que querías ser? O sea, que esto era a lo que te ibas a dedicar. Eh, yo creo que desde que empecé con la Lipi fue como, como que puedo ser yo en algo. ¿Qué, ¿Qué pensaba que ibas a hacer antes? Yo cuando estaba en la universidad dije, ok, estudié turismo. Dije, estudio turismo o drama en la OUP de Ripiera o mecánica de aviación en Mayagüez. Esas eran mis vertientes porque pues, eran ramas de, de éxito. Para mí eran cosas como que me, me veía exitoso en eso porque lo iba a estudiar porque quería, porque me llamaba la atención. Pero pero eso era por, por cuestión de, de, de título, qué sé yo, por cuestión de que, pues, estar safe con una profesión. Y cuando poco a poco voy descubriendo la impro, que voy sacando dentro de mí las cosas y la creatividad, y funciona para la gente, y me llena a mí también a la misma vez, so, pues, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y cómo hacemos que esto funcione? ¿Cómo hacemos que esto me pague igual o más que un mecánico de aviación? ¿Entiendes? Ese es el reto de esto. Sí. So, pues vamos por ahí. Y gracias a Dios cogí esa. Por ahí ese va, caminito. familia. ¿Usted tiene duda de saber quién es el papá del que estábamos hablando ahorita? Que es medio famoso, digo que es famoso, ¿sabes? hay gente que lo conoce. Usted manténgase con nosotros conectados, estos es medios sociales esta noche con Kiko Blade. Sí, Continuamos aquí conectaditos a medios sociales, hablando un poquito con Kiko Blade, comediante, pero es un comediante, tengo que decir que tú eres bien particular. O sea, ¿Por yo qué? Como, no sé, porque es que de verdad estoy, te, no te veo como un comediante tradicional, eres como una, yo creo que es una mezcla, un híbrido bastante interesante entre el comediante que conocemos, ¿verdad?, de los personajes, uh -huh. pero también del stand-up comedian que vemos en otros países, uh -huh. eh, que yo no sé si en Puerto Rico todo el mundo lo traduce igual, no uh -huh. sé si me, me explico uh -huh. bien, uh -huh. pero te veo, entonces por eso a veces decirte comediante nada más se me queda como corto. Sí. Pero, por, pero por ahí vamos, vamos a encontrarte oh un título God. que lo resuma todo. Sí. Eh, aquí estábamos viendo también la foto, estabas hablando de la Lipid. Y esta foto, cuéntanos qué es. Esta foto es la celebración de los 15 años de la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral, LIPIT, la pueden conseguir en Facebook, así también. Eh, esto fue en Punto Fijo en Bellas Artes. Y esto era celebrando como a las diferentes generaciones, diferentes artistas que han pasado por los 15 cursos. Años. 15 años. Desde que ellos empezaron, 2001, 2005, 2005. No, no sí. se suma ahora mismo Bueno ¿Cuándo celebraron Los 15 años? Si esto, fue en 2017 Pues 2002 Eso es lo que no sé Porque como ah. María Empujó todo ah, Dijeron pues un momentito los, Pues por ahí va Por ahí va Exacto Entre 2000 2003 2000 pues por, por, ahí va, ahí. por ahí va Pero fue bien bonito Y eh, agradecido ¿Verdad? Porque ellos fueron La puerta Que eh, La primera puerta Que abrí Creativa Para Para dejarme saber a mí De que yo podía hacer esto Y podía vivir de esto y me parece bien interesante eh, lo que es la improvisación y uh -huh. la estructura de la improvisación que uh -huh. pareciera ser algo que solo puede hacer todo el mundo porque solo ha sacado exacto. pero no es tiene estructura siento que la gente la, la impro eh, tiene mucho crecimiento y puede crecer muchísimo más pero creo que la gente la subestima mucho porque la ven la ven como algo básico porque no ven escenografía no ven esto no ven este y es, cue, bien complejo. Y es para para mí es de los artes más difíciles porque es ser inmediato responder eh, estar concuerdo con lo que está pasando, ser compañero, es todo a la vez, todo lo que uno tiene que hacer en, en, en tener, su trabajo. Tener un... O sea, crear una situación, sí. eh, poder eh, que provoque algo, claro. o sea, que provoque una emoción claro. o que provoque una reacción. Y contar algo. Sí, este es, bien es el título y cómo, cómo, cuán creativos somos con este título y cuán instantáneos, inmediatos somos a través de eso. Pues mira, como a ti te gusta tanto eso de la improvisación, vamos a improvisar ahora un poquito. Oh my God. Pero no, vamos a hacerlo de una manera <laughs> distinta, vamos a cambiar la forma de responder para conocerte mejor. <laughs> yes. yo voy a a leer unas premisas, ¿ok? Tú vas a responder utilizando emojis. ¿Cómo estás con el uso de los emojis? Eh, no soy, no soy muy bueno. De verdad. Sé lo que, sé lo, sí, no los uso mucho. Si uso uno es como que miro, es un emoji. Soy de palabras y qué sé yo, okay, escribí pero, bien, pero no Pero tú eres, tú eres milenial, o sea, ¿tú eres más de hablar por teléfono o eres más de textear? de las las dos. Textear, hablar por teléfono. Eh, inbox, cuando escriben inbox, la gente le escribo para atrás, pero es como que a mí me escribieron inbox, <risa> <risa> Tengo que entrar a través de un app. Pero en términos de texto, o sea, con tu familia, con tus amistades, ¿cómo te comunicas más? Eh, texto. Texto, sí, sí, pero bien. no uso emojis. emojis. Yo Eso soy todas yo. las anteriores. Soy yo. Todas las anteriores. Creo las que es por mi sarcasmo natural. Y no te, no te has hecho un bitmoji, Ah, sí lo tengo, Snapchat. Sí, y no lo uso mucho tampoco. Ah, no, pues le tengo que dar una tutoría. <laughs> ok, Kiko, si te voy a leer esto. Sí. Tú me vas a decir eh, cuál es el, el emoji que mejor representa la respuesta. Puedes comentar, no puedes repetir los emojis, ¿está bien? Dale. Primera. Un buen plato de arroz con salchicha y maduritos por el lado. A ver, María, eso me lo comería ¿Sabes qué es mi arroz yo? favorito de mami? Arroz guisado con salchicha. Ay, qué rico. ¿Y lo eh, hace bueno? Sí, diablo, sí. ¿Cuál es la mejor que el describe? Pacho. Yo creo que este. Okay. Con solo verlo ya yo estoy enamorado. Tengo que, yeah, voy a engordar más hoy. Con gusto, <laughs> con gusto. Muy bien. Yes. Si te digo una cena donde pueda compartir... Con, con donde puedas compartir con Luis Miguel y chismear hasta las tantas. <laughs> pero esta no la puedo usar ya. Pero, pero no la puedo usar ya. Pero es que cuéntame, yo creo que esta. Por qué? Porque todo lo que se habla ahí se va a cara. <risa> <risa> o sea, esto. Pero ¿qué, qué, qué pasó con Luis Miguel? Luis Miguel es mi cantante favorito desde chiquito, desde que yo tengo tres años de edad, además desde la barriga de mi Yo estoy escuchando a Luis Miguel y ahora mismo ese es mi sueño. Conocer a Luis Miguel. De verdad. Conocerlo, decirle, hola, yo soy fan tuyo, soy de Puerto Rico, naciste en el pavía yo también nací ahí, bye. <laughs> si te digo, una tarde cantando todo el medley, o sea, de Yolandita Monge. ¿Qué a rayo! Este, yo lo hago. El amor cuando termina un amor, toda la desgracia, todo lo malo, todas las historias que son bien, ay Dios mío, de Yolandita son míos. <laughs> si te digo... Macha y coca. Ah, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cuál mejor describe? Cuéntame por qué. Coca. Porque así de grandes son. <laughs> y todas las mañanas yo que okay, la levantando media hora antes para ponerme una bolsa de guantes. Y pues, yo voy mantener mi casa limpia porque son así de grandes. Y tiene cinco meses ahora mismo, no quiero llegar Ay, al año. Cuando Dios llegue el año, mío. pues ya tengo una pala igual. ¿Son igualdad. satitas o...? Son, la macha es boxer, albina, y coca es una grandana es albina. Sí, sí, prepárate. Si te digo encerrarte en un cuarto por 30 minutos con cucarachas voladoras. Oh, uy, esto. Esto, porque de seguro ya me, me, una me pisó la cara y me la mata en la cara. ¡Ah! <laughs> y si te digo, estoy haciendo una encuesta aquí, ayúdame con esto. A ver, la mayoría, te voy a contar lo que han, que, lo que han contestado. Ay. Pasteles de Navidad con ketchup. ¿Sí? Sí, con ketchup. Yeah. Yo sé de ketchup. Y al revoltillo a veces sí, a veces no. Al revoltillo le echo ketchup. Pero pasteles de Navidad con ketchup, obligado. Y yo soy de los que saco la aceituna. calvo la aceituna porque siempre tiene que haber una. Porque hay una ah, siempre. Ah, pues mira, sí. Esa es la otra que te iba a decir, aceituna. No. No, tampoco, no te gustan con aceituna. Ketchup no. sí, pero aceituna no. Sí, la aceituna yo busco así. Cuando veo la curvita, ah, la encontré. Veo Ay, el boquete rico. ahí y ese boquete le he hecho <laughs> <laughs> Y juágala para adentro. Qué rico. Yo que sí. soy loca con las aceitunas que me sí. las como en el bote. Bueno, familia, continuamos a ver qué dicen... Las publicaciones <laughs> en los medios <laughs> sociales, y esto es lo que encontramos aquí. <laughs> Cuéntame qué fue esto. Esto fue para el shooting de mi show Me Explico Tour, y pues como siempre he creído, y todavía lo es, mi trabajo es bien duro porque no tengo marcas, no tengo nadie alrededor mío que me empuje. Pues yo siempre tengo en mi cabeza que yo tengo que estar en la calle haciéndolo todo, eso es un resumen de eso. Y fue para mi Explico, mi stand-up, el primer stand-up que hago de formato largo fue en mayo de 2017. Y gracias a Dios fue un éxito brutal. Y pues esto fue lo que atrajo a la gente al teatro. Estuvo súper chévere. Eh, esto Juan... fue Miramar. Sí. Y la señora te dijo: ¿Qué está pasando aquí? Eso te iba a preguntar: que si, o sea, tú literalmente te metes corriendo para sí. tomarte una foto. Sí, paseo, pues okay, que está roja. ¡Corre, corre, corre, corre! <laughs> ¡Corre, corre, corre! ¡Cambio a verle, corre! Y la gente, y la gente en el restaurante al lado así mirando: ¿qué es esto? Esta persona sin camisa. <laughs> este caballero sin camisa. Ay. Cuéntame, aquí dice, dicen que el máximo honor que puede recibir un comediante es un standing ovation. La noche del domingo tuve la dicha de recibir uno. Rara vez dejo mostrar mis emociones, pero ante esto no pude contener las lágrimas. Sí. Eh, mano, esto fue. Esto, este, me explico, fueron 11 funciones. Y de esas 11 funciones... Eh, ocho fueron a Standing Ovation y sin publicarlo. O sea, esta fue un post, pero dije, déjame no publicarlo para que la gente diga, ah, vamos a hacer Standing Ovation hoy otra vez. Uh -huh. Y, bueno, fue bien. Ahí se ve más o menos algo. Ahí se ve el video la gente uh -huh. de pie. Eh, me dio cositas porque es como que siempre doy el break, siempre tiene que haber ese break de darle uh -huh. a la gente eh, el espacio para que aplaudan y eso. Pero el, una de esas noches que fue esta, que esta fue la segunda noche. Las eh, dejé pegar, yo como que, diablo, espérate, ok, dale. Y seguían y seguían, y yo, wow, espérate, oh my god. Y cuando miro así para abajo, que veo a artistas, veo a, a compañeros míos de teatro, eh, ahí, me dieron una, ahí fue que lloré porque me fue un viaje. Yo soy bien viajero. Me fue un viaje y dije, contra, me encantaría que todos nosotros, o sea, los artistas y los compañeros, reciban esto mismo. Porque para eso es esto el escenario. So que va a strip, que a veces no pasa porque no lo damos todo y nos damos todos por el egocentrismo, por el bochinche, por el hater, por el que esté pendiente de aquel que hace, que saque el un charro Y esas cosas que nosotros personalmente tenemos en nuestra cabeza nos, nos, nos cohibe de darlo todo. Y pues eso fue mi golpe en ese momento. Como que, pa, mantente, mantente como tú eres y real porque esto es este ambiente lamentablemente en todos los ambientes. Sí, hay, mucha, que... hay mucha hay mucha mucho ojo, entiende, hay mucha mala vibra, por decirlo así, a veces. Y pues esto fue para mí un keep it up, reparte y continúa. Muy bien. Fue eso. Muy bien. Y lo que dices es muy cierto. Lo que dices es muy cierto, eh, por eso estoy bien alineada contigo con lo importante que son las colaboraciones y que uh -huh. el que lo dijo, que él quisiera darle el crédito, pero no sé quién lo dijo, en uh -huh. la unión está la fuerza, uh -huh. es real. Claro. Es muy verdad, es clichoso, pero claro. es verdad. Por eso es que yo mis shows, que es diferente uno, dos, tres. Eh, antes de me explico, yo siempre mi crew es, era gente de diferentes grupos de teatro. Uno de Lipid, uno de Tato Breve, uno de los medios, uno de acá. Pero claro, era como... Era una, cómo se dice, Era una estrategia para esos es públicos, pero a la misma vez quiero trabajar con ustedes y a la misma vez ustedes me dan lo de ustedes en mi proyecto. Y que no es fácil, eh, Kiko, y tú lo sabes, porque cuando se empiezan a formar, y, y, y pues al mismo tiempo entiendo la protección, uh -huh. pero cuando se empiezan a formar los grupos, entrar uh -huh. es bien. Súper difícil, por eso no tengo que estar aquí trabajando. Yo trabajo y yo estoy dispuesto a trabajar, estoy trabajando lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. Cuando te llaman y eso es porque lo que tú estás aquí haciendo les interesó, lo, lo ven viable, whatever, le llamó la atención. Y pues uno dice, ah, mira, pues funciona lo que estoy haciendo. Y se si por ahí, sí. pero sigue siendo uno. Sí, ¿no? correcto. Como dices, funciona ser tú, como tú dices. Nene, me gusta. Claro, funciona ser tú, funciona ser tú, viste. Sí. Entonces aquí estamos con otro de tus grupos, yes. otro de tus corillitos. Porque eso, o sea, ese privilegio que tú tienes de poder brincar de aquí, 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 te puedo decir que son elegidos. Sí, mano. Son elegidos. Y aquí estás con tu grupo del remix. ¿Cuánto tiempo llevas ya con, con este grupito? Con Remix yo empecé a escribir en Guapa desde enero de 2015 y agosto de 2016 entré a parte del elenco. So, ahora desde agosto cumplimos dos años yo en el elenco de remix y la pasó brutal. Otra escuela, eh, agradecido porque, porque mano, por, por eso mismo, porque se me abrió esta puerta en la televisión. Yo ahora mismo estaba haciendo un post hoy de que me enviaron una foto un net chiquito en la televisión y yo estaba en la, en la pantalla y eso se me quedó aquí. Y yo empecé a escribirlo y ta 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 y escribí un mega post y dije: No, lo voy a subir el jueves. <laughs> después, cuando salga de la sabrosura de nuevo ah. el miércoles de guapa, el jueves subo este post en agradecimiento y en, para que la gente sepa también no está mis pies, no está mi cabeza puesta. Pues eso es, es un importante. Y que es bien importante mantenerse aterrizado porque hay personas que creen que esto es una película y, los, y, y se, se dice: ay, está en la película. Sí. Y, hay que, hay que de vez en cuando... Y bien. entonces, por eso cuando la gente cuando coge golpes, según su reacción y según su manera de responder al problema del golpe, pues tú sabes quiénes están hechos para esto y quiénes no. Y entonces yo trato de mostrarme mismo de que estoy, yo estoy hecho para esto haciendo grounding, ¿no? Eh, sabiendo, sabiendo dónde estoy puesto, o sea, siendo agradecido, consciente de, de que quién me, me rodean y cuidando las cosas, tú sabes. Ahorita te mencionaba la, que, tu, que te veo como un comediante que, que, tiene, que, que es un poquito más. Y yo creo que aquí tú me vas a poder eh, identificar la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de hacer comedia para televisión y cuál es la diferencia de hacer comedia para los stand-ups y al público que tú atiendes, así como en digital? Esa respuesta no las va a dar. Al regreso de la pausa, esto es Medios Sociales. Oh, esta noche con Kiko Blade. Familia, seguimos conectados, medios sociales, esta noche con Kiko Blade. Y dejé una pregunta en el aire, porque gracias a Dios estás en Guapa, que de vez en cuando también estás en Pégate al Mediodía sí. y también estás en el Remix. Sí, Usualmente estamos una vez a la semana en la comida de Pégate al Mediodía y los Remix todos los miércoles a las 10 de la noche. Eh, te preguntaba sobre la diferencia de hacer comedia para televisión en comparación con, uh -huh. con teatro, con hacer un stand-up? Uh -huh. eh, la comida de la televisión ya de por sí como es, ya es más es inmediata. O sea, ya de por sí hay un segmento, dura tanto tiempo. Trato de improvisar, de meterle el sazón, pero no puede ser algo que extienda tanto, porque si no se va el timing, se pierde la historia. O sea, hay una cosa que hay que estar consciente. Y es una es un trabajo, por decirlo así, que, decir mis propias palabras, es como un trabajo que ya está masticado. O sea, una comida que está masticada y trabajo fresco y te gusta. En el teatro tengo más el tiempo, tengo más libertad, tengo, o sea, en el teatro soy yo, full, no hay otra. Y entonces. No es un personaje. No soy un personaje, no. No soy de los que lleva a personajes al teatro. El teatro soy yo, mi plataforma. Eh, para que sepan, yo me inventé esto ahora y quiero que lo vieran. Eso. Y quiero decir esto. Eh, sea lo que sea. O pues, sea, es un libre. Es, ustedes escriben. Sí. Pero es dentro de esa historia que tú quieres contar. Exacto. Porque, porque todos tus stand-ups tienen un, Exacto. un concepto. Me explico, es eh, como que mi vida. Como una, una cuestión general de mi vida. Desde pequeño, mis padres y donde estoy hoy. Eh, pronto viene por ahí uno que se llama Black to School. Black to School. Que va a ser <laughs> mi cuestión educativa, eh, desde la escuela elemental hasta la universidad. Y entre medio de estas cosas, pues cosas de hoy día que tengo que decir. Y ¿por qué Black, eh, porque me he distinguido por mi, por mi humor negro, lo que negro, conocen como humor negro, como un dark ¿verdad? humor Ajá. y como entonces soy así naturalmente obviamente no puedo hacerlo acá porque ya es, un, es otro venio, no es mío como tal salgo ahí eh, entonces pues tengo que hablar como habla esto, como qué es lo que la gente ha consumido todos estos años y de acuerdo al público que es, etcétera, Exacto. etcétera. Mira ahí estás con esto dos. Es sí. <laughs> esto es horrible. Esto es horrible. Este, Porque cuéntame, te ves muy bien. Eh, no, terrible. Esto <laughs> es Yescasuania, eh, mi personaje, de la tipa extremadamente liberal. Eh, ella cree en el libertinaje, no en la libertad, son dos cosas muy distintas. Eh, con Eiraguero y con Wanda Saez eh, éramos amigas. Maravillosas. Eh, sí, buenas. Eh, eran mujeres locales, era una contradicción de que queremos vivir en Puerto Rico y todo y tenemos que hacer nosotros, pero ellas están bastante hechas. Yo falto de hacerme. <laughs> En ese sketch. De, de, de curviarme. De... Bueno, me puse una faja, pero no se nota. Pero, pero, ajá. Pero hay una faja. Hay una faja. Eh, y unas tacas, esas tacas son bastante cómodas. Este, mano. ¿Ya las domina? Sí. Ok. Las domino. Mira, iba a preguntar: eh, que, eh, mismo, como hay una diferencia en hacer comedia para un stand-up o para televisión, hay una diferencia de cómo hace reír en redes sociales. ¿Cómo te manejas en las redes sociales? ¿Haces comedia? Yo, yo veo algunas cositas, sí. pero son muy, muy tú, sí. en, en cosas de tu día a día. Sí. Eh, recuerdo que para Mara María, lo Ajá. del interruptor, eh, o sea, que, que has hecho tus cositas. Sí. ¿Cómo manejas la comedia en tus redes sociales? Eh, si voy a hacer un video como el de María, pues ya yo sé que el timing de las redes sociales es en el video, en la edición, que hay una edición que es bien para pa, 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 mantener la gente ahí que si yo hago un video como voy a hacer un video para el show de stand up es muy distinto porque no es el mismo pace okay. o sea la gente no la gente está moviendo ahora en tiempos tan inmediatos que la gente es como que rápido ah mira mira mira, mira. <laughs> me gustó el pan no fuimos uh -huh. entiendes Así a menos es que verdad. sea bastante a, a menos que tenga otro pace pero sea bastante colorido y sea bastante llamativo como mi video de la parodia de un anuncio de, de refresco en el cine. pues sí. tuvo una respuesta bien brutal yo esperaba otra yo estaba ready con los guantes puestos, pero cuando vino esa ola positiva dije, wow, so, lo funciona vi. hacer todo. Ya, <laughs> yeah, I'm gonna do it. Deja que tú veas con lo que yo vengo. Funciona hacer tú, tiene, ¿tiene algo. Claro. <risa> tiene <risa> algo, tiene algo. Ahí está Wow. Los, mira lo que él dice, los culpables wow. de mi nacimiento. Los culpables. Cuéntame de eso. Ese es mi papá, Moncho Núñez, eh, a los que lo conocen. Él es comentarista épico del hipódromo Camarero. Eh, es merenguero. Eh, de su orquesta, Moncho Núñez, pesado, eh, pesado de merengue. Eh, ese es mi papá. Le hiciste la publicidad ahora mismo. Le hice la bien. publicidad. Sí, porque también hay que darle la mano, tú sabes. <laughs> ese es mi mamá, eh, maestra jubilada de economía doméstica. Se retiró en el 2001, mira esto. Eh, ese es mi, mi papá dándolo todo. Por eso es como que tengo que ayudarlo porque él lo da todo y a la gente que da todo, tú le das la mano. Muy Entonces, bien. Aunque tú no estés de acuerdo, no es que yo esté de acuerdo con mi padre, pero aunque tú no estés de acuerdo con alguien, dale la mano, ¿entiendes? y mi mamá pues es siempre conservadora calladita yo saqué la cuestión artística la saqué de mami pues mami es bien como le gusta trabajar pensaría espérate un momento pensaría eh. que ese es de tu papá papi es que soy extrovertido soy eh, cuando hablo con la gente me meto por un lado y esto es mío ¿entendés? ese es papi esa seguridad esa seguridad esa... y que y lo fajón que es pues papi es papi es como que quiero hacer esto y lo voy a hacer no me importa lo que digan yo voy a hacer eso eso tengo eso de papi y de mami tengo la calma, tengo la paciencia, tengo la paz, eh, tengo, creo que la templanza, si se puede decir. Eh, y mami es bastante, una persona bastante madura y bastante sacrificadora. Y eh, eh, tengo eso de ella. Sí. Sí. Y entonces sacaste lo, artiste, lo artístico de tu mami. Y de, ma, de mami, porque mami es bien, mami sabe o sea, algo y como que le, coge una manualidad, la pica, y qué sé yo, le pone algo por detrás y mira, le voy a regalar esto a fulano de la égida. <laughs> Como oh. que, oh. So, es creativa, mami sí. es creativa. Entonces yo pienso que esa parte creativa la saqué de mami. La parte de comunicar la de papi. ¿Qué ellos piensan de tus stand-ups y de lo que tú haces? Papi le encanta. Ah, mi abuela. Ay, Dios es mío. Es mi abuela, tiene 89 Dios años, si no me equivoco. Eh, abuela todavía está viva, gracias a Dios. El Luquillo, eh, la, la maestra del lechón asado, eh, la maestra del machete. Qué linda. Eso se, se matado Dios. un mangosta como loco. <laughs> mangosta, rágata, de capita. <laughs> <laughs> mi abuela, abuela de Carmen, de Luquillo, bendición abuela. Eres bien familiar. Soy, fa eh, soy familiar, pero soy familia en el sentido de que cuando estamos acá, estoy con ellos, estoy aquí con ustedes, pero no, no hablo mucho. Yo, yo en sí soy tímido. O sea, en cualquier lado que yo voy, soy tímido, voy, me quedo callado, porque soy así. Y mi familia soy igual. Pero cuando viene esta parte de artística, que estoy en el escenario y estoy en la tradición y todo esto, es como que, ¿pero de dónde sale esto? Me dijiste que a tu papá le encanta y tu mamá que a dice. A papá le encanta, a papá le encanta porque lo menciona cada rato. Y es como que, ah, sí, está hablando de mí. <laughs> y a lo <laughs> último se levanta, saluda a todo el público, como que sí, yo soy el papá, tú sabes. soy el papá de él, sí. Mira, pero ¿tu mamá te ha visto? Nadie <laughs> me ha visto. Eh, al principio fue como, Kiko, te hablas malo. <risa> <risa> te hablas malo en el escenario, <risa> ajá. <risa> Tengo que hacerlo, es mi manera de descargarme. Eh, pero, y ha ido. En los otros que ha ido creciendo y se da cuenta y ella me apoya en realidad. O sea, aunque dice pues su trabajo, pero me apoya, le gusta que lo estoy haciendo y le gusta que yo esté viviendo de esto porque es algo que yo quiero hacer. Y ella ha sido bien pro a lo que tú quieras hacer, yo te apoyo. ¿Consideras que tu comedia es para adultos? Sí, es para adultos. No es para niños, porque no, o yo siempre desde pequeño, cuando yo vi en la televisión, que iba a estar fulano de tal, wow cuando iba a estar fulano de tal, te digo ahora de esto, <laughs> que iba a estar fulano de tal y decían solo para adultos, yo me mordía. yo, pero ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, que sé, y bebé, no vas a ir, Kiko, no puedes ir. Y yo estaba loco por ir. Cuando empiezo a ir a los teatros, yo como que entiendo la dinámica de, no es por hablar malo, es por cuestión de no, de este, este es el mensaje mío de mi edad y pues no aplica a un niño de 14 años. ¿Qué? So, sí, Esto está brutal, esto de... fue María Pavón. de las partes que yo improviso, esta fue una de ellas. Esta fue una de ellas. No, ella. no nos cuentes ahora. Al regreso de la pausa, nos termina la historia. Kiko Blade en medios sociales. Wow. Familia, seguimos aquí conectados, medios sociales, hablando con Kiko Blade y nos quedamos en esta foto que es bien interesante por dos cosas, porque dice, nunca en mi vida pensé que podía besar a Marian Pavón. Sí, es verdad, cuando estaba este sketch eh, yo estaba haciendo el white face, me pinté la cara de blanco porque en el, dentro del sketch también había una parte que ya tenía que hacer un gesto de de que ah, espérate, esta es pintura todo es negro. Uh -huh. Y pues había parte que yo una parte que yo iba a darle un beso a ella y cuando viene la parte, pues yo dije en mi mente, ok, en vivo le doy un beso. That's it, Oh my god. <laughs> sí, en vivo le doy un beso, una de Daniela y una ahorita Marian Pavón cuando venga y no va a dar uno, le voy a dar dos. Y entonces pues esta cuestión de darle chispa a lo que uno está haciendo uh -huh. estaba en un PIC, lo de hashtag MeToo, ahí fue que empezó. Ajá. Y pues mucha gente se lo llevó por ese lado, pero la, es el trabajo del público, que se lleven las cosas y las propuestas por los lados que ellos quieran. Exacto. Mi trabajo es hacer lo que yo quiero hacer y se acabó, mira, ves ¿eh? Ah, no, para acá. Eh, ¿para dónde va? ¿para dónde? Eh, no. Y digo, en Francia damos los besos en la boca. <laughs> <eso que> ¿no? <laughs> y son dos. <laughs> y le di otro. Entonces la gente está como que, ¿qué está pasando aquí? <laughs> Y ahí yo en mi cabeza oh, estoy empezando a amar en Pavón. <laughs> y yo la veía desde pequeño, <laughs> Oh my God. <laughs> Mira, pero. <laughs> Entonces no puedo, no puedo aguantarme la cara de reír me le río y ya se ríe también. Y, y, y se da mucho, o sea, se da mucho esto de la improvisación en, en esos sketches. Ahorita me explicaste que no pueden ser muy extensos. Ajá. Eh, se da, pero yo trato de siempre darlo. Eh, no todo el mundo lo da por, por, no sé, porque son fieles por al libreto, estilo. por uh -huh. estilo. Pero a mí me encanta como que en algún momento de vez que hace una sorpresita. Una sorpresita, ya sea una línea, ya sea un movimiento, ya sea. ¿Te han el... regañado alguna vez por no inventar demasiado? Eh, sí, sí. <laughs> <laughs> sí, eso es un Y yo, ¿qué pasó? <laughs> ¿Qué pasó? Que lo que dice aquí, sí. que no me lo cambies tanto. Sí. Y uno más bien, no, nunca me regañó por cosas que he dicho, sino más bien por acciones. Y como soy gráficamente crudo, porque me gusta la crudeza, pues a veces como que Kiko, bájale, ok, My bad. ¿Te, ¿Te gusta esto de la televisión? Me gusta porque aprieto botones. Me gusta porque eh, no es algo a lo que yo me, me estoy adaptando a eso, pero no lo es, no estoy haciendo como eso. Estoy llevando mi propuesta a ellos que la han aceptado y le han gustado, me han abierto puertas, como que Kiko haz esto aquí. Ah, gracias. Y lo hago. Claro, unos límites porque ellos son un canal, familia, bla, bla. Pero, mano, de verdad que. Me han, dado, me han dado muchos breaks. ¿Qué le pasó a Jess Casuania? Jess Casuania pues, estaba caminando en vivo y, como siempre, hace su entrada de que donde sea que va ya para la pata. So, Ella estaba haciendo eso y cuando subo la pata así en el counter, pues me fui para atrás sin haberlo pensado, sin haberlo calculado bien. Cuando subo el pie, se me va este que era el que estaba haciendo la estabilidad. Mira, ¿ves? Horror. Ahí estoy haciendo un poquito de, de brincoteo. En realidad, este personaje. Muchas mujeres me, me critican, igual igual que Bobito. Ajá. Me critican porque... Porque es una persona, es una mujer bien playa. Pero es una, o sea, es una estampa de mujeres que yo he conocido así. Y yo le estoy dando voz a esas mujeres que son así. ¿Y lo, lo creaste tú? Sí, lo creé yo. Me, me dan el nombre. Te vas a llamar, te vas a llamar Yesca, y yo, pues le pongo Suania. Oh, eh, oh, pasa, ay, Dios, acá, Dios está. mío, señor. Está. Pero él se... <laughs> Para pero que, él... Para quedarlo todo siempre, <laughs> la vuelvo a uno para a aguantar. <laughs> Yo me asusté dije, me echaba Ay, el coxi aquí. Me echaba el coxi. Pero dije, me levanté y digo, ok, no, vamos a seguir relajando. Y malo que... Y tan, digo que bueno, que estás bien. Pero al mismo tiempo tan rico, porque en esos momentos que uno se ríe de verdad, sí, sí, sí. De repente, no gracias a que sí, pasen sí. accidentes, sí. Sí. pero creo que tú me entiendes. ¿Sueñas con tener un programa de televisión? ¿Cómo tú te ves? Me veo, quiero, quiero hacer dos, mínimo dos shows por año. Eh, hacer un tour de un show y hacer otro tour de otro show y llevarlo por toda la isla eventualmente allá afuera eh, pero quiero me veo haciendo eso teatro, y, teatro, teatro stand up, stand up, stand up exacto pero te, teatro, teatro porque entonces además de stand up yo tengo varios shows ya escritos que soy yo con un crew y quiero darle trabajo a ese crew y a los que estén envueltos con todo esto para hacer un círculo de trabajo, ¿entiendes? Como darnos trabajo, qué pero bien. a la misma vez no es tanto trabajar, sino es pasarla brutal entre todos nosotros. Que esa es mi, yo siempre digo la regla número uno de, de mi trabajo, pasarla brutal. Mira que está ahí. Sí, <laughs> qué mujer. ¿Qué mujerón, ¿Qué mujer? era de bueno Youbert. Esa es otra de las que también tenemos que traer para acá, de eh, la que sí, son. Sí. Era de Youbert, eh, chispa, eh, mujer sabrosa. Qué sí, buena es también sí, la contrayente. Siempre ya donde llega ella pone lo suyo, porque ella es así. Eh, y, no, no eh, estoy agradecido de que la invité. Ella ha salido en varios shows sí. míos, Kiko es Diferente Part Dukes, Part Trison, y ya me explico. Ella salió y, mano, bueno, y como que encajamos. De las personas con las que has trabajado recientemente o nuevas que no te esperaba, ¿cuál te ha sorprendido? Eh, Cristina Soler, Ay, qué en, Que chocos. fue mi, en mi primer show ever, Kiko es Diferente uno y una vez yo dije, hacho, por favor, les invitaré a Cristina Soler porque siempre quiero trabajar con ella. Y se les creció un hospital y necesitaba una enfermera creíblemente aborrecida. Y como yo me creo todo lo que ella hace, o sea, yo, yo, yo me lo creo ya. Todo el mundo se lo va a creer, ¿entiendes? Pero yo ya de por sí, ya tengo una carrera, ¿entiendes? Y dije, vaya, ojalá me diga que sí. Me dijo que sí. ¿Con quién no has trabajado todavía que quisieras trabajar? Pero capó. ¡Ay, me encanta! <laughs> es que como viene por ahí. <laughs> Tenemos por ahí una obra de teatro que escribí que es la segunda obra que he escrito en mi vida ya escribí una esta es la segunda y la voy a hacer la voy eh, a hacer la voy a hacer la voy a hacer estoy, lo estoy declarando ya hace tiempo lo voy a hacer eso va a pasar y pues Pedro Capó va a ser parte de ese integrante que estoy loco de que él meta esa chispa de él en esta producción mía Man. Y creo que tu marido va a estar también solo. Sí, mira mm, que ese hombre te está hostigando. Si, no si tú no lo integras, sí. él va a buscar cómo. A mí me falta una ficha. Y entonces cuando me escribe yo no puede ser. No puede ser que esta ficha es la que va aquí. O sea, sí. que es la que va. Pues amén, pues amén, pues en orden divino. Yo, mira, exacto. Víctor, mira, sí. No, está, acá, Víctor, acá, acá, Víctor. acá. acá. Víctor. Estamos bregando. Sí. Muy bien, muy bien. Ah, y mi, Ahí este, está uno de yes. este los... Es, este es mi show favorito, Kiko. diferente partes aunque fue el número tres. Este es mi crew. Esto fue el, la, el de la Vestimenta para el intro, que era una boda. Yo con dos mujeres. Y estábamos recreando una canción de Madonna. Mucha gente. Y eso es lo que quiero: un corillito, darnos trabajo y continuar por ahí para abajo. Mucha gente bien, bien buena y talentosa sí. ahí en ese momento. Melissa, Lugo, Milejska, Chente, Mayfili, Vanessa, que es mi manejadora de arriba atrás, Ruti que es mi amiga atrevida, Eida detrás de mí, y Mauricio Chiclana, que está aquí sentada. Que es otra que estoy empujando, como que, que te conozcan. Sí, sí. ella ha estado conmigo en es También, excelente. Bueno, familia, nosotros seguimos esta conversación con Kiko Blade al regreso sí. de la pausa. Medios sociales. Manténgase sí. en sintonía. Seguimos esta conversación. Yo ya lo he dicho en varios programas. Que de vez en cuando voy a tener que grabar un poquitito de lo que pasa en medio, sí, en las pausas, porque sí. las conversaciones continúan. Sí. Eh, estábamos hablando del corillito que tenías. Tienes un montón de gente uh -huh. eh, muy talentosa cerca de ti que uh -huh. gracias a Dios también le va muy bien. Uh -huh. ¿Qué opinas de los fenómenos, porque conoces a uno de ellos que es Chente, uh -huh. que nacen del mundo digital? Porque Chente, o sea se ha hecho un monstruo, sí, 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 pero es. gracias a la tecnología uh -huh. y, a, y a estas nuevas modalidades de podcast, de uh -huh. streaming, etcétera, etcétera. Eh, me gusta mucho verlo, por ejemplo, Chente. Soy bien fan de Chente, número uno es mi pana. Que eh, era su trabajo. Mucha gente le dice es que es muy vulgar, pero él es así. O sea, él habla, hace su manera de hablar, su manera de comunicar las cosas. Y sí, si... o sea, me gusta porque me deja saber a mí también, a Kiko, de que es posible. El, el medio este nuevo medio hacerlo un trabajo, ¿entiendes? Como que pues, yo también puedo hacer eso, pero yo veo a Chente y esto es un trabajo tan es que están todos los días, sí. están todos los días que por alguna manera sea bueno o malo el resultado, tú vas a tener un resultado porque tú estás trabajando, ¿entendés? Tiene que haber obligado la vida, te tiene que dar un resultado, porque estás trabajando demasiado y Chente trabaja un montón y como es una persona buena es que la vida se acomoda, ¿entiendes? Y entonces los resultados que Chente quiere son buenos. Qué por eso guay. está de gira, regresa en noviembre. Mira, Mira esto, está, ¿no? usted es mi grupo de improvisación. Eso es. Sí, eso es. Eh, eso es, empezamos en enero 27 de 2012, todavía seguimos vivos, pero por nuestros proyectos y eso no nos hemos juntado, pero lo último que hicimos fue bien chévere eh, y fue por García María, que como no había teatros ni nada, pues empezamos a ir a los pueblos. O esa era nuestra meta, ir a los pueblos a llevar un show gratis. Íbamos en la esquinita, la gente llegaba, se sentaba, nos vemos, una bolsa, echamos lo que querían echarlo, digamos los chavos y nos íbamos. Pero era media hora, una hora de vamos allí, vamos a reírnos, vamos a pasarla bien, nos vamos, corillo. Y eso va a seguir, pero tenemos que acomodarnos. Y esto fue en la Yupi de Río Piedra. Eh, eh, gracias a este grupo, yo pude siempre mantenerme intacto de, 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 de ser quien soy. Porque era, era un grupo bastante, se distinguía por lo que hacía y como lo hacía. ¿Entiendes? Era eso. Es. Era un grupo bastante fuerte. Pero en sí, cuando tú veías al grupo, la dinámica, la química, la pasábamos tan bien que la gente be, iba a pasarla bien con nosotros. Ellos ni sabían que íbamos a hacer, como que vamos hoy porque van a hacer esto. No, vamos a verlos a ellos. Y eso, eh, gracias a eso, como que esa energía nos la distribuimos y seguimos trabajando. Gracias a Dios los cuatro estamos full time del teatro, full sí. time de lo que hacemos, los cuatro. Sí. Que muchas personas, ¿verdad? A veces piensan que todavía a estas alturas, es más, aún más hoy en día, que vivir de las artes es sí. como morirse de hambre y todo depende, eh, uh -huh. pero no es el glamour que mucha gente cree que es, sin duda claro. alguna no lo es. Somos obreros, claro, obreros somos, del arte. Somos obreros del arte y uh -huh. ta, es que también, es saber, No cambio esta libertad por nada, uh -huh. ¿entiendes? No cambio. Yo trabajaba y esto, yo he hablado muchas veces de esto, yo estaba en un, eh, trabajaba en un hotel. Eh, no es que era un trabajo malo era, era algo que yo no quería no y lo disfrutaba no disfrutaba lo disfrutaba pero cuando empiezan ya a moverse unas piezas dentro de ese mundo que te queman que, que, que abusan del tiempo y el cansancio físico los horarios y yo trabajaba overnight y entonces yo estuve tres años en medio overnight y yo trabajé seis años en el hotel y eso me eso yo creo que me puso el pellejo duro a lanzarme a hacer lo que yo quiero y yo tenía el cuero duro de que yo aguanté demasiado si yo, pues, si yo aguante esto, aguanto estar pelado. Exacto, si yo aguanto <risa> esto, <risa> yo bendito. Pero gracias a Dios estás teniendo sí, mucho éxito. Sí, y que eso al, también al se al traduce. Response, a, a tu invitación, a, gracias a esto. Yes, es que si sí podemos sí. seguir trabajando porque nos damos la mano, nos ven las caras. No, y de verdad, yo les digo de esa es la oportunidad. Cuando vean <laughs> este hombre promocionando un stand-up, véalo, véalo. Aquí que tenemos por aquí. Wow, wow. wow. Esto fue mi cumpleaños número 29. 29, esto fue. Eh, voy a hacer la pauta en Daikiri Lunch. Y la verle, que es un negocio tan tan brutal y tan. Eh, Freddy, saludo. Esto fue un par de cumpleaños sorpresa que me hicieron. Todo el corillo, y si te das cuenta, ¿ves? Corillo de teatro. Lo que te decía ahorita, eres uno de los pocos talentos que puede estar aquí, aquí, sí, aquí, aquí, allá. Sí, entonces alguien me lo dijo, ¿ves? ¿Sí? Y lo puse ahí. Sí, dice aquí, Kiko, ¿no te has dado cuenta que tú eres el único de nosotros que une a todos los corillos? Sí, yo me quedo así. Yo voy, wow, qué guapa, y eso me lo dijo, o sea que está en la esquinita, Melisa Rodríguez. Melisa, que Melisa también Melisa a Me encanta, me y encanta. Yo, y yo trabajo con ella, montó y trabajo con ella todos los lunes en el Teatro Choricastro, en los shows de pero sí. que hoy, todos los <laughs> lunes a 8 con ella. Y entonces, pues eh, me, eh, yo veo eso y eso a mí me, me llenó tanto de tanta alegría que dije, pues yo tengo, yo tengo que trabajar para esto. Para por lo menos que yo sea una gotita de unión ante lo que sea, ante Kiko, lo que haya. Eh, me encanta, me encantas y me encanta. Gracias un millón sí, por aceptar esta conversación. De verdad a que ti. me la he disfrutado muchísimo y ahí seguiremos apoyándote así, aplaudiendo todos los trabajos que tú hagas. Y a ver si en alguna de esas me cuelo. Y si me cuelo. ¿Qué? mira ser Un playlist, playlist. Un playlist de Kiko Blade. Usted búsquelo oh en nuestras redes sociales. Bueno, familia. <risa> <risa> ¿Qué pasó? No, nada. Ah, es te que te... la diversidad de. Familia, tienen una cita conmigo de lunes a viernes a las 9:30 y 30 de la noche en medios sociales. Los quiero y me quedo corta. Sí, ¡Mua! bye, gracias. Damos Nos un vemos. abrazo acá, cariño. ¿no?